chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal. Oigan, en esta ocasión me van a estar acompañando a quitar toda la decoración navideña que ya tenemos por acá en la sala. Ya nos vamos a despedir de ese pinito de Navidad, ya hasta el otro año, bueno, para este año, para volverlo a poner, porque ahorita pues ya vamos a estar quitando toda esa decoración de ahí, toda la de la casa, del comedor, de la cocina, del baño, que también ahí tengo, y pues ya vamos a comenzar a guardarla. También mi esposo me va a estar poniendo unos espejos que ya hace un tiempecito que ya había comprado, pero no los había podido poner, no encontraba un lugar para dónde ponerlos, pero pues ahorita vamos a ver en dónde los colocamos, sí, en esta pared de aquí. Y ahorita les voy a dejar una fotito por aquí o por acá de este lado para que los vean. Y pues sí, vamos a estar haciendo prácticamente eso, así es que sin más ni más vamos a comenzar ya con este video. Bueno, muchachas, pues vamos a comenzar a colocarlo de los espejos. Miren, aquí está mi esposo. Estaba viendo de qué manera colocarlos en esa pared. La verdad, yo los quería en el comedor, muchachas, pero la verdad los vi un poco pequeños. Pero pues los estuvimos, bueno, optamos por ponerlos en esta pared de la entrada. Estos espejos, chicas, yo los compré en Waldo's. Uf, hace más de un mes, muchísimo antes de Navidad, los había comprado porque los vi en un video de una amiguita de aquí de YouTube. Su canal se llama Deco con Abby. Y pues en un recorrido que ella estuvo haciendo por Waldo's, la verdad es que los vi. Y pues la verdad no se me hicieron muy caros, no pasaron de 300 pesos, entonces pues a mí se me hicieron muy baratos. Y de hecho también ahí estuve comprando lo que es esa mesita de centro, esa blanca que ustedes ven ahí, también la vi. Y pues me gustó mucho y también me la traje. Y pues sí, estos espejos en color dorado me gustaron muchísimo. Les digo que originalmente yo los pensaba para el comedor, pero siento que están muy pequeños, quizá más adelante los estaré colocando ahí, solo para no quedarme con las ganas de verlos ahí, porque pues en esa pared del comedor prácticamente pues no tengo nada. Ahí se los estaba ingeniando mi esposo para colocarlos, pero al final de cuentas ustedes ya lo van a ver, los espejos le quedaron un poquito chuecos y como que un poquito desplazados, pero no importa. De hecho, la idea era no estar haciendo tantos y tantos hoyos en la pared, porque en esa pared nada más había un hoyo y pues los otros dos pues ya los tuvo que hacer. Las decoraciones que yo pongo en Navidad en las paredes o en las puertas, obviamente pues no les pongo clavos ni nada, solamente las pego con un poquito de Durex o de masking. Y pues para mí es más fácil que estar haciendo pues bastantes hoyos, ¿verdad? Aunque pues se pueden resanar y después se pintan, pero en lo particular no me gusta mucho como que hacer muchos hoyos en la pared, ¿verdad? Y pues mientras tanto yo ya estoy acá de este lado con lo que es el pino de Navidad. Lo puse de este lado para que me fuera más fácil ir quitando lo que es la serie, esa escarcha que ustedes ven por ahí, y pues sí, irlos guardando prácticamente para este año, pues ya comenzar a sacarlos en la temporada de diciembre y pues volverlo a poner. Ustedes ven que en la parte de la televisión, obviamente pues ahí también estaba entretenida yo viendo una serie de La Reina del Sur. Ya tenía mucho tiempo que yo quería verla, pero la verdad no me animaba porque son varios capítulos. Y una vez que me engancha una serie y como que quiero verla y verla y verla y verla y no dejar de verla hasta que se termine. Y la verdad eso era lo que me estaba pasando con esta. Y al final de cuentas opté porque mi esposo mejor apagara la televisión, porque no, hombre, yo no me iba a apurar. Bueno, las dejo con un poquito del video y ahorita les sigo contando un poquito más.
Ya para este tiempo, muchachas, pues ya había un poquito de presión porque a mi esposo, bueno, este video se los grabé un fin de semana y pues de hecho era, no me acuerdo qué día era, pero era sábado o domingo, alguno de esos dos días. Pero a mi esposo ya le habían mandado un mensaje de su trabajo, que aunque ustedes ven ahí atrasito en la cortina, ya se alcanza a ver un poco oscuro, porque pues ya es de noche, le habían mandado un mensaje para que fuera pues hacer unas cosas a su trabajo, ¿verdad? Entonces pues ya me estaba presionando con que tenía que apurarme a quitar ya de una vez todo, porque pues quería que lo acompañara esa noche. Entonces pues me apuré a quitar todas las decoraciones que tenía ahí en el mueble, el adorno que tenía ahí colgado, en la parte de arriba. Ya empecé a levantar un poquito más rápido las cosas y miren, así es como vamos. De hecho, todavía falta quitar las cosas que están allá afuera, las decoraciones de allá afuera. El tapete que puse ahí en la entrada, un día antes me puse a lavar. Ah, no, ese mismo día me puse a lavarlo. Entonces, pues en la tarde ya se secó un poco. Solamente lo voy a sacudir para quitarle lo que es el polvo y así guardarlo para después, más adelante, pues utilizarlo en esta Navidad. Me puse a guardar ahí todas las cositas de decoraciones que tengo ahí en esa caja. De hecho, ahí en esa caja tengo decoraciones de otoño y de Día de Muertos. Y pues sí, ahí vamos a acomodar todo lo que nos quepa, ¿verdad? Porque de hecho el arbolito de Navidad que es de rollos de papel no me cabe, entonces pues ese sí se va a quedar afuera, ¿verdad? Ya me pasé al comedor a quitar lo que es el camino de mesa para también guardarlo, porque aunque lo tenía ahí en la mesa, la verdad es que como pues era solamente de decoración y aquí los niños y mi esposo ya sabían que pues eso era solamente decoración, pues prácticamente no estaba sucio. Ya vieron que ya mi esposo está listo, ya nada más me está presionando un poquito más para que me apure y alcance a guardar lo más que se pueda, y ya cuando regresamos del trabajo de él, pues ya les voy a grabar lo que va a ser prácticamente el final. Las decoraciones del baño también las estuve quitando, muchachas. Miren aquí Santa Claus, la bota que también estuve colocando ahí, y estas decoraciones que tengo aquí en estas repisas, pues ya todo se va a guardar para este año. Y pues ya la casa se ve así, miren, prácticamente ya se ve vacía, sin nada. Pero pues solo es cuestión de que uno se acostumbre, ¿verdad? Aquí ya voy a meter este tapete. Bueno, pero primero lo voy a ir a sacudir porque pues les digo que tiene un poco de polvo. Y pues así lo vamos a estar guardando. Al cabo pues ya les había dicho que pues ya estaba limpio, ya lo había lavado. Esas esferas las vamos a dejar hasta ahí, hasta la parte de arriba, porque pues esas obviamente pues no caben en la caja, ¿verdad? Ya mi esposo lo va a estar guardando porque pues sí, es lo que le toca, ¿verdad? Al marido. Y pues así es como vamos, muchachas. Espero que ustedes también ya hayan quitado su decoración navideña. Yo comúnmente la quito pues después del 8, como del 6, no, del 7 u 8 de diciembre, más o menos, 9, 10, más o menos, en esas fechas, porque pues a los niños todavía les llegan los reyes aquí a la casa, y pues esperamos esa fecha, y ya dejo el árbol unos días, un poquito más, y después pues ya lo quito. Estuve acomodando la sala de esta otra manera, pasando un sillón al otro lado y cambiando el otro al otro lado, para que pues se viera un poquito la casa con un poquito pues de más espacio. También le estuve dando una barrida ahí en ese tapete, porque se estuvieron cayendo estas cositas verdes del pinito de Navidad, y pues y nada más las estuve barriendo. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will. Changing. If I could lay down beside you.
I would when nothing really matters, that's all I wanna do. Bueno, chicas, así es como ya quedó el resultado final. Ya vieron que ya quitamos todas las decoraciones navideñas de la casa. Ya no está el pinito que estaba, pero aquí ya quedaron los espejos de esta manera, aquí colocados en esta pared. A mí me gustaron mucho y aparte pues también tenemos pues un reloj allí arriba, ¿ok? La casa se ve un poco vacía, porque pues sí, las decoraciones navideñas se veían bien bonitas, pero pues ya no hay nada. Yo también en el baño ya saqué toda la bota de Navidad que estaba ahí, ya, todo ya quedó guardadito. Ya por este lado del comedor ya nada más quedó esta maceta de Nochebuena, que ya se me está secando, pero la voy a dejar ahí el tiempo que dure. Y de este lado aquí, en este mueble, ya nada más tengo este pinito. El día de mañana lo voy a estar metiendo en una caja, porque en la caja gris que estuve guardando las decoraciones, pues ya no ocupo, pero ese mañana lo voy a guardar para que ya se conserve para la Navidad de este año, ¿ok? Ya no hay mucha luz, ya es de noche, pero de este lado de la cocina, pues ya quité igual la bota de Navidad que estaba ahí, la decoración, el trapo que estaba aquí, aquí el guante y la otra toallita para secar las manos, ya tampoco ya no está. Entonces así es como luce pues ya la cocina. La verdad también se ve vacía, pero también pues ya también es tiempo de darle una nueva vista a la casita, ya sin tanta decoración navideña. Y así es como quedó pues ya la casita. Quedó, pues se ve un poco vacía, pero pues solo es cuestión de irnos acostumbrando. Es todo por este video, chicas. Espero que les haya gustado. Cuéntenme hasta qué fechas ustedes quitan la decoración navideña de su hogar. Yo la quito después del 8 de 7 u 8 de enero. Tal vez para ustedes este video va a salir mucho después de esa fecha, pero comúnmente yo la quito en esas temporadas. Espero que este video les haya gustado y si fue así, por favor, no olviden suscribirse aquí abajo, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Adiós!